Estas son grandes noticias para el recuerdo. Vamos con la primera, 14 de septiembre de 1995. En la presidencia, Eduardo Frei Ruiz Tagle. Ya estábamos. Y en un... Esto es Santiago Centro. ¿Qué año? 1995. Perfecto. Santiago Centro, el diario La Cuarta costaba 150 pesos. Wow. Y la historia es la siguiente. Dos amigos se encuentran en la calle, uno lo invita a la casa a beber a tomar once. ¿Ya? Perfecto. No había nada para la once, fueron a comprar. Fueron a comprar cosas para la once. Para la botillería. Pero la botillería al lado, siempre está presente el maldito alcohol. Exacto. Compraron un par de botellas, se las bebieron. ¿Sucesina? Compraron más botellas, siguieron bebiendo, estuvieron toda la noche bebiendo. De hecho, a eso de las 4 de la mañana. Creo que adentro de noticias, si mal no recuerdo, nunca se me olvidó esta noticia, decía, se juntaron dos amigos, lo único que comieron fue copete. Sí, bueno, se le pusieron tal cual, tal cual, como eso a las 4 de la mañana comenzaron las diferencias. 4 de la mañana. Recordando el pasado. ¿Y partieron a la hora de la 11? Habían partido a las 5 de la tarde. Y a las 4 de la mañana. Habían hablado de negocios, de familia, qué estáis leyendo tú, qué película has visto, qué sé yo. Pero luego pasaron a hablar temas ya más peliagudos. Y sin nada. ¿Te acordás que tú te agarraste sin nada? Si no había nada para las 11. Se empezaron a sacar los trapitos. Sí, que tú te agarraste a mi prima, sí, pero tú coqueteabas con mi hermana, luego la tía. ¿Le habían compartido alguna mujer en esta historia de vida? Nunca quedó tan claro. Hay un momento en que uno de ellos agarra un fierro, lo golpea en la cabeza, lo deja malherido, se va de la casa. ¿Ya? Ah, esto terminó brutal. Pasan dos días y él ve que no hay mucho movimiento en la casa de su amigo, que era su vecino también, vivían en el mismo pasaje. No le había contado ese dato. Sí, te... Ah, importante. Dos días sin movimiento y comenzó a haber un cierto aroma que indicaba que tal vez el amigo... Había algo podrido. Fierrazo en la cabeza, tal vez había sido más que una herida superficial. Ay, el PC estaba tranquilo. Él le pegó el a los tres días aparece un carro fúnebre y unas 15 personas con flores, con coronas. Algo le pasó a mi amigo, pensó ya, este hombre, no pasado, la que miraba por entre la reja. Pero pasaba revolución. Pero así, y él decía, no le cupo duda. Yo, señor. No le cupo duda cuando aparece un ataúd y ve a los padres, los antiguos apoderados, porque habían sido compañeros también en lo que dijo, en el San George. Ya. No. En el Verbo Divino, todo esto es en el Verbo Divino. Mentira. Y él salió de la casa. Pero antes se puso su mejor terno de luto absoluto. Y le dijo, señor, señora, ayudando a sentir. Tía, conocí tío. A su hijo, tío, tía. No le pegué tan fuerte. Conocí a... No, no, no. Callado, Juan. Tío, tía, conocí a su hijo. Tuve el placer de conocer a su hijo. Y lamento su pérdida. Lamento la sensible pérdida, ayudando a sentir. Pasando piola completamente. Y así lo consignó La Cuarta. A ver. Ese fatídico 14 de septiembre. Mató amigo y fue a dar el pésame. Es muy desgraciado. Policía se puso cachuda y soltó pepa al ser interrogado. Y junto, caraura, él igual, y junto a ellos, la foto de una bañista en Reñaca. María José, 1996. Sandra. 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 Y Maradona, me voy a Argentina. Podrían sacar el GC. Oye, ¿sabes qué? Que mi mamá aparece en una de esas fotos conmigo de la mano cuando era chiquitita, se lo juro por Dios. Voy a traer el diario para que me crean. Pero así en bikini. En tenés... bikini, con el poto en Reñaca y conmigo de la mano chiquitita caminando. Ay, qué buena, tráela. ¿Sí? Qué bonito recuerdo. Trae la foto. Cuando quieras comentar eso, espero tener oye, el pero material. Solo trae el material. Trae el material. Bueno, lo oye, traeré para la próxima. El amigo que le pegó con el fierro en la cabeza, en las primeras horas, él pensaba que... ¿Qué lo dejó? Así como ya, y se acabó la conversación nomás. No pensó que lo había matado. Sí, era de pocas palabras y con eso quiso terminar la conversación. Ese fue el último argumento. No era un maestro de oratoria y le pegó un fierrazo. Vamos con el siguiente. Había un joven muy tranquilo, muy de su casa. ¿Ya? No es música fiestera. Si pudiera una música de joven tranquilo de su casa. Quitado de bulla él. Siempre le decían, ¿quieres tomar algo? No, no, yo lo tomo, yo me sirvo. Yo me sirvo. Ah, qué bien. Una cervecita. No hay jugo, un juguito. Siempre así, muy cauteloso, muy tranquilo. Confiable. Sin embargo, sí, sin embargo, Felipe, como yo, muy parecido a mí, venían la fiesta el año nuevo, 29 de diciembre. Oh, ay, esto es 1996. ¿Ya? Lo invitan a una festividad del Lontué al interior. Lontué. O sea, Lontué ya es rural, el interior de Lontué. Ya, pues. Era lo rural de lo rural de lo rural. Del interior, callejón para adentro, al oscuro, cueva de lobo,
Ahí era la recepción donde un grupo de amigos había invitado a este joven quitado de bulla que siempre le decían, ¿querés tomar algo? Y no. No, yo me sirvo. Qué entretenido era pasar el año nuevo ahí. Pero era claro, lo festejé en pleno campo, sí, las vacas, las gallinas, yo un toro. Pero todo el toro le decían, por favor, no se vayan a acercar al toro, el toro es mal oscuro. Oh, no se metan con el... ¿Quiere tomar algo, amigo de Santiago, que está aquí visitando en todo el interior? Me tomaría una chichita, vamos a ir a vender. Cambió, pero yo. Pero yo me sirvo, ¿ah? Yo me sirvo nomás. El aire de campo lo cambió. Cuando uno se sirve es como menos cantidad. No, se sirve, se sirve. Me sirvo. El aire de campo. El aire de campo. Lo arrebató. ¿Podría pedir otra copita? ¡Toma! Por supuesto que sí. Se me agarró. Se le calentó lo seco. Viene el año nuevo, nueva oportunidad, nueva vida. Nueva vida, le decía. ¿Qué tanto dijo? 3, 4, 5. 6 de la mañana, como raja el santiaguino al Montué, empezó y agarra el mantel, que era de color rojo, y le dice, vamos a molestar a las gallinas. No, ¿cómo vamos a molestar a las gallinas? Le decía el guaso. ¿Para qué ir a molestar a las gallinas? Anda a molestar al toro. ¡Ay, lo mandaron! Maleteramente, así. Curado, pero está ya curado. Yo voy a, no quiero molestar al toro, yo voy a dominar al toro. Siempre he sido aficionado a los toros. A la tauromaquia. Él no sabía el concepto. Claro. Ah, claro. Una baba. Y comenzó a torear al toro que durmiendo abrió un ojo. ¡Ale! Y todos se pusieron al lado. ¡Eh! ¡Oreja y rabo! ¡Ale! Y no me van a creer, será la suerte del curado, pero pasa el toro, se levanta, va directo hacia él. ¡Ole! Y lo esquiva perfecto. Lo logra. Lo esquiva perfecto. Ah, pero... Perfecto. Ah, curado. Media Verónica. Un doctor todo aficionado. Exacto. Media Verónica. Mira. Y de nuevo, se había mandado a hacer un traje de torero, potito pequeño. Potito pequeño. Chaquetita, sí, bordada de Lontué. Vamos de nuevo. ¡Ole! Todos de pie, claro. Le tiraban ropa. Hermosa. Todo esto lo entró en 1996. Sin embargo, en un momento no logra esquivar al toro y el resultado fue nefasto. Y así lo consignó la cuarta aquel fatídico día. Lidió toro con mantel. Que en paz descanse. Que en paz descanse. Víctima hizo mortal apuesta con otros curados. Así la consignó la cuarta ese día. Y ese potito, a ver, y más potito. Abajo, ver, Macarena Ramis. Más abajo, Macarena Ramis. Se pudieran sacar el GC. Macarena Ramis. Niña morena. Modelo 1996. ¿Qué se estaba sacando, arenita ahí, la niña? Arena. Es que todavía no existía el láser en ese tiempo. Exacto, una arenita que faltó. Su bigotito. Ahora, nada, ni un problema. Porque no funciona el láser. Fenómeno paranormal. ¿Eh? Está un campesino con su vaca lechera, una vaca que daba... Regalona. No daba leche, daba lástima. Una vaca muy delgada, muy, muy delgada. Famélica. De pronto ven un haz de luz, no el haz que vimos anteriormente, sino que un haz de luz y bajan dos seres verdes pequeños con sombreritos negros. Alienígenas. Dos seres pequeños con sombreritos alienígenas a no dudar. Como la clásica imagen de un hombre capturando una vaca. Sí. ¿Y estaba la vaca sola con su dueño? Con su dueño. ¿Ya? Y ahí es cuando uno de los alienígenas con la mirada gris lanza dos rayos y la vaca cae fulminada. Ya. Así lo consignó la cuarta. OVNI mató vaca lechera. Ya, pero ¿y qué dice arriba? Extraterrestre volado destruyó vidrios y quemó árboles. ¿Y qué pasó con el trasero? En ese año ya se habían sobrevivido los traseros. ¿Qué pasó con el gris? Para las mujeres. No, es que eran los primeros años, costaba 60 pesos. Mira. Ya hay un partido de Universidad Católica con un Lucas. Oye, pero espérate, pero esto es un hecho de encuentros cercanos del cuarto tipo, no, tercer tipo, en donde los extraterrestres mataron a la vaca con unos rayos que le salían de loco. Bueno, había un curado que se le pasó la mano con la dinamita nomás, güey, y se echó toda la vaca. Nunca se cayó. No creo que eso pasó. Y en el ámbito del espectáculo, Patricia Frías arrasa en el festival de Curazao. Curazao. Bien. Muy bien. Patricia Frías. Me acuerdo de Patricia Frías. Y para finalizar, no, Villa Colombiana vino a Chile a secuestrar un hijo. Bien. Qué bonito. Un hombre, un abuelo ya, había tenido su familia, había trabajado en Correos de Chile, tenía una posición, pero estaba viudo.
Solo, pobre. Esto es 1900, el año 2000 es esto. Ya el consumo de Viagra era algo masivo. Él consumía uno o dos pastillas diariamente. Había mercado negro. Sin embargo, ese señor no tenía pareja estable, entonces no había manera de saciar. Que aprovechar. Siempre con el mástil en yesto debido al consumo de Viagra. Imagínate, uno o dos pastillas al día. En yesto. Pese a sus 75 años. Un día... ¿75 años? Un día... Puta, el viejo. En yesto. Un día conoce a una joven de tan solo 20 años. Y tras el le pagó. La transacción. Le pagó una transacción. Le hizo un cancelo, pago cancelo. De 12 mil pesos. 12 mil pesos. Para que se fueran, esto también era una localidad muy, muy rural, para que fuera al otro lado del río a que ella le realizara lo que es sexo oral. Felario. ¿Se acabó el viejito con las 12 mil? Por 12 mil pesos. Pero que en esa época igual. Por 12 mil pesos, señor, yo solamente. Y además que podía... con el agua del río dan ganas de hacer pipí, así que ayudaba al viejito. Yo por 12 mil pesos, señor, mi tarifa son 25 mil, pero por ser usted, que. Tercera edad. Un hombre mayor. Bono tercera edad. Hay un bono tercera edad y solamente se lo voy a chupárselo. Así lo dijo, así lo dijo la muchacha. Bono tercera edad, me parece un hombre del mayor respeto. Y hay un bono jubilado y mis tarifas, sí. Por, como ya le comenté. ¿Para qué le alcanzaba con los 12 mil? Solo para que. Felatio. Para una felatio. Para un felatio. Este no tenía olor a pene como el anterior, me imagino. No, no, muy higiénico. Mucho cotonito. Aseado. Muy higiénico. Sin embargo, cuando estaba comenzando, la niña dijo, viejito, dele nomás. Viejo dolero. Dele nomás y luego de sexo oral comenzó la relación sexual clásica, posición de misionero. El viejito comenzó al principio con cuidado, pero luego de un rato, no la anciana columna. Dijo, estoy volviendo a mi nivel, estoy regresé. Exacto. Karina Abdul-Jabbar volvió. Karina Abdul-Jabbar, cancha celestial, regresó. Le falló el corazón al viejito. ¿Cómo? Y así no. Lo consiguió la cuarta en aquel fatídico día. Tatita murió en plena cabalgata. Tenía 75 años y llevó para el río a Lola de 20. Claro, lo mató. Pero bien morir así, ¿o no? O sea, murió. Así murió este viejito, murió que no dejó descendencia. Oh. Esto sucedió en febrero del año 2000. Claro, cuentan que aún, en el cementerio general se ve... En la tumba, el pene asomado. Ajá. El miembro de este anciano. Solo el miembro quedó asomado. Aún está erecto. Te va a venir a penar. Hoy son grandes noticias. Y como bonus track, ¿ya? Una noticia lamentable. No, que aquí ya la leíste toda. Una imagen lamentable que encontramos en la revista TV Grama. ¿Cuándo? Que es nuestro querido colega Juan José. Lo pillaron con un hombre. ¿Cómo? Ay. Aquí lo tenemos. Lo pillaron con Lo pillamos con un hombre. ¿Cuál es Juan José? Con el Cristian Riquelme. Juan José sería el más bajito. Y el otro hombre con el que pillamos a nuestro querido Juan José sería el actor Cristian Riquelme. Oh. Y unidos. Colocamos ese titular. Tratamos Follados. De mostrar energía positiva. Follados. Éramos como los gemelos fantásticos. Follados. ¿Te provocó algo? ¿Y yo? ¿Y el beso de la otra vez? Estuve pensando el fin de semana lo que pasó el viernes. Te voy a responder el próximo viernes. Con trago encima te voy a responder. ¡Encima! Encima y con trago. Me usaste. Me usaste. No, no te usé. Son esas informaciones de esta semana.